Lo dijimos en el comienzo del programa de hoy. Para nosotros es una dicha tenerlo como compañero en la Radio Ha Vivido Equivocada. Desde hoy y todos los viernes, el historiador e investigador Fabián Harari va a tener a su cargo la columna Un Mundo en Crisis. Fabián, buen día y bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, Un Mundo en Crisis. Es verdad que es una visión muy particular sobre la realidad, pero por lo menos para intentar revolucionarla desde la teoría, ¿no? La idea es tratar de explicar problemas, no voy a decir cotidianos, pero sí que aparecen todos los días, pero tratar de darle una mirada más de largo plazo, una mirada que trate de salir de la cuestión de los individuos, salir de la cuestión, si se quiere, de lo pequeño, de la pequeña política o la pequeña economía, tratar de darle una mirada, si se quiere, más profunda, una mirada incluso más histórica, tratar de entender que la sociedad en la que estamos no es la única posible, ni siquiera es natural, y tratar de justamente entender los problemas que aparecen como producto del funcionamiento de una sociedad. Me parece que la idea es eso, y la idea que yo tenía en esta primera columna es tratar de presentar los instrumentos con los cuales vamos a viajar. Vamos a decir, durante un largo periodo vamos a trabajar muchos temas, y probablemente se digan muchas palabras, como crisis, burguesía, clase obrera, explotación, imperialismo, se van a decir muchas cosas, o sobrepoblación relativa, por ejemplo, se van a decir muchas cosas que necesitan una explicación. Y además la idea es que podamos empezar a poner los cimientos de cómo vamos a pensar cada problema. Entonces, yo lo que pensé, lo primero que pensé, es la primera imagen, y la imagen más inmediata. Y es algo que estuve, que vi hace poco en el cine, es la Dolce Vita. La Dolce Vita, como todos saben, película de Fellini, de los años 60, que fue repuesta, y me quedo con dos imágenes. Primero, una cuestión para decir, yo ya leí bastante sobre cine, y una las primeras cosas que leí sobre cine, que nunca le presté atención, es que cada producción artística está hecha para un formato y difícilmente puede ser apreciada en otro formato. Cuando yo vi la primera escena, y esto digo vale para incluso para cualquier análisis social, cuando yo vi la primera escena de La Dolce Vita me di cuenta de eso. Y la primera escena es muy interesante porque muestra una Roma en construcción, una Roma que se está construyendo, que están construyendo edificios, incluso edificios de lujo, helicóptero con un Jesús que sobrevuela toda esa Roma, de un grupo de tilingos que andan haciendo una especie de periodistas de la farándula. Y primero sobrevuelan unos obreros que están trabajando, justamente son ellos los que están haciendo, construyendo a Roma, y luego sobrevuelan un grupo de muchachas que están en bikini tomando sol en la terraza de un edificio lujoso. Esa es la primera imagen, ese contraste. ¿Quién construye Roma y quién disfruta Roma? Y el segundo contraste es la escena final. Un grupo de burgueses, vamos a ver qué son, este grupo de burgueses, empresarios, abogados, jueces, editores de periódicos, que se la pasaron toda la noche, por decirlo en bruto, de farra, ¿no? Tomando o drogándose, y salen, una especie de after a la playa, después de haber pasado toda la noche al Divino Botón, salen un poco aturdidos, un poco cansados, y se encuentran con un grupo de pescadores que a primero de la mañana están trayendo el pescado, trayendo la comida. Y entonces también aparece ese contraste. La mañana, donde un grupo de obreros empieza a trabajar,
la mañana, donde un grupo de burgueses bastante parásitos acaba de terminar su sarao, por decirlo en un lenguaje más antiguo. Y me parece que eso está mostrando, y la imagen más concreta en la Argentina es ese cordero que tiran, o chancho, no parece que es un chancho al final, que tiran desde un helicóptero hacia una pileta en un empresario de José Ignacio. Uh-huh. Lo interesante es que el empresario, hay dos empresarios, uno que tira del helicóptero y otro que lo recibe, habiendo tanto hambre en la Argentina. Quien tira ese cordero es un empresario muy ligado al kirchnerismo, con lo cual está mostrando un poco toda ese entramado. Pero yo decía que es interesante esto porque toda esta ostentación incluso obscena que aparece cotidianamente, se da en el marco de un contraste. El mundo tiene, y esto medido por el Banco Mundial, y esta medición es bastante problemática, por lo menos 821 millones de hambrientos, personas que no se alimentan. Es uno de cada nueve personas de la población mundial no se alimenta. Según las cifras del Banco Mundial, hay 3.384 millones de pobres. Esto es personas que tienen menos de $5.5 por día, lo cual también es muy discutible. Son el 46% de la población mundial. Es decir, casi la mitad de la población mundial es pobre. Eso hace más obscena esa ostentación del poder social. Y entonces la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿este es un problema de distribución? ¿Es un problema de gente que es mala, gente que es estafadora? ¿De dónde aparece este problema? Y acá es donde me parece importante empezar a pensar lo siguiente. No se trata de gente mala, no se trata de la distribución o la redistribución. Esta situación es el modo de funcionamiento de una sociedad. Así funciona nuestra sociedad. No es que nuestra sociedad funciona mal y entonces hay estos pobres y estos ricos. No, esto sucede porque esta sociedad funciona bien. Es el modo en que esta sociedad funciona. ¿Y qué es esta sociedad? Esta sociedad es una sociedad que es diferente a otras sociedades en las que ha vivido la humanidad. Vive bajo un sistema social especial que se llama el capitalismo, que es una forma de organización y es una forma histórica. Es decir, tuvo un principio, digamos, uno podría decir a fines del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX se va transformando en una realidad mundial y seguramente va a tener un fin como han tenido todos los sistemas sociales anteriores. Por eso decimos que es una formación, un tipo de sociedad y es histórica. ¿Y qué es el capitalismo y por qué produce eso? Porque el capitalismo, como cualquier sociedad, está hecho de relaciones. Las relaciones sociales son las que hacen a cualquier sociedad y al capitalismo en particular. ¿Qué relaciones? Las relaciones entre un grupo que tiene medios de producción y de vida, es decir, que concentra la tierra, las industrias, todo lo que se necesita para producir, que son esta gente, que vemos como los ricachones, los ricos, los empresarios, ¿por qué son lo que son? Son lo que son no porque tienen dinero, sino porque tienen lo que hace falta para producir. Y como tienen lo que hace falta para producir, tienen dinero. El otro lado, se encuentra una masa de población que no tiene nada de eso. O sea, no tiene ni los medios para vivir, ni los medios para producir. A eso lo llamamos la clase obrera.
Y por eso, como unos no tienen absolutamente nada y otros tienen lo que hace falta para producir, es que los primeros tienen que ofrecer lo único que pueden llevar al mercado: su cuerpo, su capacidad de trabajar. Y eso hace que todos nos levantemos a la mañana y salgamos a trabajar. Es, nadie nos pone una pistola en la cabeza, nadie viene con un látigo como se hacía con los esclavos, nadie viene a pedirnos algo como hacían los señores feudales con los siervos. Vamos porque estamos obligados por la economía. No, a diferencia de otros momentos de la historia, nosotros queremos ir a la fábrica, queremos ir al campo, queremos ir a la oficina, queremos ir al lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos dónde ir. Y eso es un obrero. La sociedad entonces está basada en esa desigualdad, en el acceso a las formas por las cuales se produce. Y la sociedad necesita toda esta gente completamente desposeída, ocupada o desocupada, no importa si uno está ocupado o desocupado, es un obrero igual porque está desposeído. Toda esta población desposeída, para poder contratarla, para que esta persona venga a ofrecer su capacidad de trabajo, para que venga a trabajar por un salario. Y entonces, en esa, cuando decimos, bueno, fulanito es un burgués, o la burguesía yanqui, o la burguesía argentina, o la burguesía iraní, decimos esta clase social. Y cuando decimos los trabajadores argentinos, los trabajadores estadounidenses, hablamos de esta clase social. Ocupados, desocupados, en negro, en blanco, precarizados. Todas las formas por las cuales un desposeído vive no tienen demasiada importancia lo que para su pertenencia como clase. Ahora bien, ¿por qué encontramos tanta miseria? Hay una cuestión importante. Los burgueses compiten entre ellos. Y esto lo vemos no solamente en la economía cotidiana, donde hay empresas que quiebran y empresas que absorben a otras, sino incluso lo vemos en la política. Cuando vemos que Trump se enfrenta con China, o con los aliados de China, como Irán o Rusia, o incluso cuando aparece alguna reyerta entre Trump y Maduro, o vemos algún presidente argentino peleando con el presidente de Brasil, en este caso en su momento Macri y Bolsonaro, o Alberto Fernández Bolsonaro. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo peleas entre burguesías, y peleas que tienen que ver con la economía. Hay una pelea económica y una pelea que también se traslada al campo de la política. Pero en el fondo, la competencia tiene algunos elementos que va llevando necesariamente a cierta pauperización, a cierta creación de pobreza. Y esto sí quisiera decir, cuando se dice los pobres no son una clase social. Es una situación. La primera cuestión es que los burgueses, para poder competir, van tratando de producir más en menor tiempo, bajando los costos. Para eso se usan máquinas. Voy a hacer términos muy brutos, pero las máquinas van desplazando gente. Bajo el capitalismo desplazan gente. Bajo otro sistema social tal vez no. Eso genera desocupación, eso genera una población que le va sobrando el capital. Después también compiten bajando los salarios. Toda la reforma laboral que venimos discutiendo hace bastante, toda esta cuestión de Alberto Fernández congelando los salarios y diciendo que no va a restaurar la cláusula gatillo, el tema de suspender las paritarias, todo eso, incluso la devaluación y la inflación, son formas de bajar el salario. Entonces, una forma de competencia es la baja de salarios. Pero también la baja de salarios se da a través de la baja de jubilaciones.
porque la jubilación es un salario diferido. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Todo el problema previsional, fuerte en la Argentina, pero también fuerte a nivel mundial. Pensemos en las huelgas en Francia contra la reforma previsional. ¿Por qué? Porque la jubilación es parte del salario. Bajo el esclavismo, el esclavista le da de comer al esclavo mientras tenga vida útil. Cuando no tiene más vida útil, es decir, cuando el esclavo es viejo, se enferma o lo que sea, se lo mata y se acabó, se compra otro. Bajo el capitalismo, el capitalista tiene que pagar no solamente el momento en el cual el obrero está, sino además la vida del obrero en su conjunto, porque es considerado un ciudadano. Si no, cuando es viejo, cuando cumple los 60, 65 años, ya no puede trabajar, se lo excluye de la ciudadanía, se lo mata y se acabó. Bien, eso no se puede. Por lo tanto, el salario abarca el conjunto de la vida del trabajador. Bajar las jubilaciones es una forma de bajar el salario. Tiene que ver entonces con esta baja, el aumento de la productividad por el aumento de las máquinas, como la baja de los salarios o la idea de que el trabajador trabaje más, tienen que ver con esta competencia entre capitalistas. Entonces, esto que nosotros vemos como una pauperización en Argentina, en América Latina y a nivel mundial, no es que el sistema funciona mal. No es que el sistema dejó de funcionar o que tal vez si el Estado se metiera, esto podría revertirse. El aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, estos números que yo traje al principio y estas diferencias entre diferentes en la vida, es parte del funcionamiento del sistema. Que además, y eso lo vamos a ir viendo, a partir de los años 70, este sistema además entra en crisis. Es decir, este sistema empieza a retroceder en función de su propia reproducción. Es decir, que le cuesta mantenerse como tal al sistema. Y cuando digo mantenerse como tal, acá me parece una cuestión importante. Y es algo que todos tenemos que saber. Bajo el capitalismo es un sistema que produce ganancias. Todo lo que produce ganancias, vale. Lo que no produce ganancias, no vale. Por eso, nosotros vemos, por ejemplo, en Capital Federal o en el conurbano, todo el tiempo están construyendo torres de lujos en barrios paquetes, mientras se multiplica la villa miseria, o es decir, se multiplica la crisis habitacional. Mientras millones de personas, cada vez más, no tienen donde vivir, se gastan fortunas en construcción de torres de lujo. ¿Por qué? Porque las torres dan ganancia. Darle una vivienda a quien no tiene un peso, al que está desposeído, no. Lo mismo podríamos seguir enumerando un montón de ítems. La salud privada, por ejemplo. ¿En qué se invierte para salud, por ejemplo? Es decir, se invierte en se invierte un montón en medicamentos o tratamientos de cirugías estéticas de performance sexual para los hombres, pero no se invierte en el mal de Chagas, por ejemplo, que eso es la principal enfermedad mortal en la Argentina. Sí. Entonces, el capitalismo está en crisis. ¿Cuándo? Cuando está en crisis la ganancia. Cuando no está en crisis la ganancia, se pueden morir millones de hambre, pero el sistema no está en crisis. Y lo que nosotros vemos del 70 para acá es una crisis de la ganancia. Y esa crisis de la ganancia es lo que empieza a generar conflictos mundiales, porque son intentos de restablecer esa ganancia a nivel mundial y a nivel local. Fabián, ¿sí? Te interrumpo, perdóname. ¿Y a qué obedece esa crisis de la ganancia? Bueno,
tendríamos que meternos en, voy a decirlo muy bruto, en forma muy bruta, pero simple. Básicamente, a que solamente se puede explotar a los trabajadores. ¿A qué me refiero? ¿De dónde sale la ganancia? De que el trabajador trabaja más de lo que cobra. Y acá no hay ningún robo. Al trabajador se le paga lo que él necesita para vivir, o menos incluso. Eso depende de una relación de fuerzas. Uh-huh. El trabajador, a través de las máquinas y de los instrumentos, produce más de lo que necesita para vivir. El trabajador en la fábrica produce más de lo que necesita para vivir. Sí. Pero le pagan lo que él necesita para vivir. Esa diferencia, que en términos técnicos se llama plusvalía, porque es más valor, es el origen de la ganancia del burgués. Sí. Ahora, ese valor de más solamente puede venir del trabajador. En la medida en la cual las fábricas, los campos se llenan de máquinas y de menos trabajadores, la capacidad de sacar ese más valor, esa plusvalía, es menor. O sea, debo entender... ¿Entiendes eso? Sí, perfecto. Fabián, debo entender, por ejemplo, que el capitalismo tiene sus debilidades. ¿Se confunde en esto de generar más maquinarias que mano de obra humana? Es que no puede hacer otra cosa, porque si las empresas no se mecanizan, pierden en la competencia. Ajá. Es decir, hay una contradicción entre la competencia y la necesidad de explotación. Tal cual. Que es justamente lo que muestra que es un sistema bastante irracional. Porque uno lo que esperaría es que las máquinas trajeran una mejoría de la vida. Claro. Que las máquinas nos traigan mejor vida. Pero bajo el capitalismo, las máquinas traen peor vida. Tal cual. Vos sabés que me quedó algo pendiente que lo dijiste en un comienzo casi, y lo sigo aún pensando. Esto de que el obrero no tiene capacidad de subsistencia, pero tampoco de producción. ¿Y qué pasaría si las tuviese? ¿Dejaría de ser obrero? Y esto lo hago referencia como el amo y el esclavo, ¿viste? De Hegel. Exactamente. Termino esto porque quiero llegar un poquito a la actualidad, pero ¿por qué al esclavo hay que obligarlo a trabajar? Porque el esclavo en realidad es un campesino. El esclavo es un campesino. Sí. Está en África o después, aún ha ido a América, es un campesino. Hay que, como él tiene su tierra, su lugar para trabajar, hay que sacarlo a la fuerza. Sí. Y una vez que lo llevaste a cualquier otro lado, incluso América, en América hay un montón de tierra libre. Por lo tanto, el esclavo se puede escapar y irse a cultivar en cualquier tierra, de ahí salen los llamados los quilombos. Claro. El quilombo eran las comunidades de esclavos que se escapaban y armaban sus comunidades rurales. Entonces, tenés que estar vigilándolo todo el tiempo porque se te puede escapar e irse a convertir en campesino de nuevo. ¿Por qué? Porque el esclavo tiene dónde ir. Por eso hay que todo el tiempo vigilarlo. Porque se te escapa porque tiene dónde ir. De ahí sale el esclavo cimarrón. Se va porque tiene dónde ir. En cambio, el obrero no tiene dónde ir. El esclavo se quiere escapar de la plantación. El obrero no se quiere escapar de la fábrica. Al contrario. Si el patrón lo quiere echar, el obrero le pide por favor que no lo eche. E incluso lucha para que no lo echen. Sí. Ahora, Fabián... Esa es la diferencia. Está bien, pero... Una cosita... Sí, decime, sí. Decime. Sí, no, por favor. Decime. Yo quería explicar esto. ¿Por qué es importante esto que estoy explicando? Porque cuando vamos a la política y pensamos la política en términos de clase, empezamos a ver que las diferencias tal vez no sean tales. Claro. Es decir, Alberto... Macri, Trump, Maduro, Evo Morales, Macron en Francia, Merkel, ¿qué sistema defienden? Exactamente, exactamente el mismo. Más allá de distintas coyunturas, ¿no? Exactamente. ¿Qué son? Son burgueses. Entonces, lo mismo los empresarios, chicos, grandes,
norteamericanos, argentinos, chilenos, iraníes, son burgueses. Y esas son las definiciones esenciales. ¿Qué significa esenciales? Que ante todo van a defender esos intereses. Entonces, cuando yo hice toda esta explicación, para que cuando nosotros pensemos la política, la pensemos en función de qué intereses sociales defiende cada uno. Claro. Y los intereses sociales dependen de esas relaciones sociales. Exacto. Y si las relaciones sociales bajo el capitalismo fundamentalmente son entre burguesía y proletariado, cuando vemos un político tenemos que ver qué clase social defiende. Exactamente. Entonces, cuando nosotros digamos que Alberto Fernández, Cristina y Macri son lo mismo, estamos diciendo esto, son burgueses. Exactamente. Vos sabés que, digo, Hegel le daba un final, ¿no?, a esa relación de amo-esclavo, pero me parece que hizo un aporte, más allá de lo ideológico, digo, ¿no?, desde el punto de vista filosófico, un aporte muy importante Marx sobre la continuidad de esa relación amo y esclavo, y por eso te pregunté si se dejaba de ser obrero teniendo la capacidad de poder producir y de poder solventarse. Porque Marx decía, bueno, algo así, ¿no?, como que ese obrero pasaba a ser parte de la burguesía y así comenzaba nuevamente la relación amo y esclavo, naciendo nuevos esclavos. Ahí hay una cuestión. A diferencia del feudalismo o del esclavismo, el capitalismo es un sistema muy, entre comillas, democrático. Es decir, existe la promoción de clase. Cuando uno es noble toda la vida. No importa que sea pobre, rico, de ahí salen los hidalgos. Sí. El hidalgo es el noble pobre, pero sigue siendo noble, es un hidalgo. Claro, como Don Quijote. Claro, exactamente. Ahora, bajo el capitalismo no hay ninguna sangre azul. Nadie te garantiza que si naciste burgués te vas a morir burgués. Vos podés de obrero transformarte a burgués y de burgués a obrero. Sí. Lo que pasa es que si bien en el siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX era muy común eso, era muy común bajar de ser burgués o pasar de obrero a burgués, y eso en la Argentina tiene toda una historia, a partir de la década del 20, uno podría decir, la década del 30, pero la década del 20 básicamente, esa promoción de clase cada vez es más difícil. Y más bien, más que promoción, hay un descenso. Está bien, lo que uno observa... Solo lo deberíamos situar en lo económico, nada más, Fabián, porque yo creo de repente que uno se siente trabajador más allá de estar mejor económicamente o peor. No pierde esa condición, ¿no? Porque pareciera que la gente entiende por obrero aquel que debe sumirse en las necesidades, ¿no? No cubiertas. Pero cuando esas necesidades las puede cubrir, deja de ser obrero. Y a veces me parece que por una condición de pertenencia, ¿no?, el obrero sigue siendo obrero, por más que esté mejor económicamente. Claro, porque es lo que yo explicaba recién. Ser obrero, ser burgués, no depende de cuánta plata tengo. Claro. Depende de si tengo acceso, tengo la propiedad privada de lo que llaman medio de producción y de vida, es decir, de unidades para producir o alguna forma para vivir sin tener que vender mi capacidad de trabajo. Yo tengo una fábrica, soy burgués. Tengo una tierra para producir y para producir obviamente mercancías que se coman y con la suficiente escala, soy burgués. Tengo una herencia que recibí de hace mucho y por lo tanto no tengo que salir a trabajar. Bueno, estoy en el campo de la burguesía. Uno podría ponerse ahí muy quisquilloso, pero digamos, estoy en el campo de la burguesía porque no estoy desposeído. Y tengo la propiedad de las formas por las cuales la sociedad se va a reproducir. Es decir, la sociedad solo puede vivir a través mío. ¿Se entiende? Sí, porque, perfecto. Porque todo lo que la sociedad necesita, lo tengo, de alguna forma, lo tengo yo. Lo produce otro, porque yo no produzco nada, soy un parásito. Claro.
pero el otro tiene que venir a donde estoy yo a producir. Y yo me quedo con lo que el otro produce. Por eso, esa idea en la Dolce Vita de tipos parásitos, tipos que se la pasan en la noche, tipos que no producen nada y que no tienen nada que hacer y por lo tanto se la pasan haciendo las cosas más desopilantes, ¿no? Es decir, ¿por qué son parásitos en la vida? Porque son parásitos socialmente. Entonces, esto me parece interesante. Y me parece interesante esta cuestión de la crisis del capitalismo, porque obliga al conjunto de la clase social a tener una estrategia para salir de esa crisis, para restablecer las ganancias. Cuando dice salir de la crisis, es muy interesante. Cuando nosotros vemos a Alberto Fernández diciendo hay que salir de la crisis, o a Trump diciendo hay que salir de la crisis, ¿qué están diciendo? Hay que recomponer las ganancias. Y entonces, para recomponer las ganancias, se dan toda una serie de estrategias. Y es muy interesante ver cómo esas estrategias no difieren de sus antecesores. Y si difieren, no difieren por una diferencia ideológica. Difieren porque esa estrategia por ahí se mostró equivocada, no le dan las fuerzas, y entonces hay que cambiarla como la cambiaría su antecesor. Claro. Por ejemplo, como decía, a nivel mundial está el problema de las jubilaciones. Es un problema fundamental. Por dos motivos, y en la Argentina muy especial. Uno, aumentar la tasa de explotación, o lo que uno diría, aumentar la explotación sobre la clase obrera para obtener más ganancias, ¿no? Por la vía de recortarle la jubilación. Pero además, y esto es muy interesante, y eso lo vamos a ir viendo, en el caso de la Argentina, como en otros países de América Latina, pero tenemos una burguesía, y es muy interesante, que tiene ganancias muy bajas, demasiado bajas con respecto a sus otros pares a nivel mundial. Sí. Y entonces, como ya expliqué el tema de la competencia, ¿qué pasa cuando uno compite y no gana y pierde? Termina quebrando. Por lo tanto, para no quebrar, alguien te tiene que salvar. Los otros capitalistas no te van a salvar, te van a hundir. ¿Quién te puede salvar? Tu propio Estado. Que sos vos, en realidad. Sí. Por lo tanto, en caso de la Argentina, para que la burguesía, en esta competencia que estuvimos explicando, no pierda, o mejor dicho, pierda, pero no se note, o mejor dicho, pierda, pero no asuma las consecuencias de perder, que es quebrar, el Estado le transfiere dinero que viene de todos nosotros. Y ahí la caja previsional ocupa un lugar central. Siempre se recurre a ese lugar, ¿no? Exactamente. Hay muchas formas de darle plata, ¿sí? Una es sacar los dólares de la soja, es decir, de lo que llamaríamos la renta agraria, después lo vamos a explicar. Otra es tomar deuda, pero en este caso, hoy en la Argentina, donde no hay deuda, en la provincia de Buenos Aires se acaba de declarar en default, y la nación también, es un default acordado, la soja no está en los niveles anteriores, y entonces la caja previsional no digo que va a cumplir esa función porque la plata no le va a alcanzar, pero es un tesoro bastante interesante. Entonces, las jubilaciones en la Argentina, a nivel mundial, porque vemos en Francia, la huelga terrible que hay en Francia por el problema previsional, es un problema que se va a extender al conjunto de Europa también, es un problema para la burguesía a nivel mundial. ¿Qué hacemos con las jubilaciones? Sobre todo porque la población va envejeciendo. Pero en la Argentina tiene esta doble función. Por un lado, tratar de recomponer las ganancias por la vía de bajar el salario, y por la otra, agarrar una caja para poder darle a la burguesía argentina de tal modo que no sufra las consecuencias
de perder sistemáticamente en el mercado mundial. Claro, claro. En síntesis, en definitiva, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Que la burguesía no pierda. Sí. Fabián, por una cuestión de falta de tiempo, estamos a media hora de cerrar el programa y todavía nos queda bastante material. Te quiero agradecer, por supuesto, aunque te haya quedado cosas en el tintero, esta presentación con tu columna. Y me parece, Fabián, que vamos a tener que dividirla en dos partes, ¿eh? Porque es muy interesante todo lo que nos contás. No por el tiempo que utilizás, ¿eh? Sino por... para poder ampliar incluso todos estos conocimientos y estas posturas, ¿no? Que la gente muchas veces no concientiza, no internaliza, lamentablemente. La gente nos incluimos, ¿no? Somos gente. Sí, y nos falta una cuestión importante para los oyentes. Decime. Nos falta la cortina musical. Sí, bueno. La semana que viene ponemos cortina musical y explicamos por qué. Que estén atentos, que viene la cortina musical la semana que viene. Bien interesante, entonces. Fabián, te mando un abrazo. Bien. Muchísimas gracias. La verdad, un placer. Un placer para mí también. Saludos. Fabián Harari y su columna Un Mundo en Crisis. Todos los viernes en la Radio Vivido Equivocada.